fue un perro siempre de alta categoría, ¿sale? Y lo sigue siendo. Porque sí. No es un perro barato, ni en su costo, ni en su mantenimiento. Agradezco este espacio y qué bueno que le enseñes a las personas, porque a veces son medio tercas y se compran una idea, pero no investigan. O a lo mejor él se verá precioso, lo rasuras y la melenota, así parecerá león, pero eso es para satisfacerte a ti. No es realmente lo óptimo para él. Y si es otro error, creo que está ahorita muy por modas, ¿no? Adoptar y ta, 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 ta. Es que como estás criando, estás en contra. No, a ver, yo creo no para vender, ¿sale? Yo creo para preservar la raza porque es algo que amo. Como ya se pudieron dar cuenta, el día de hoy vamos a estar hablando de una de las razas milenarias ancestrales más antiquísimas que existen. Así es, el Chow Chow. Hoy nos acompaña el Grand Gatsby y John Wick. Vamos a estar platicando todo acerca de esta imponente raza. De repente la gente dice que es agresiva, otros dicen que es un divo. Hoy vamos a tener a nuestro invitado y vamos a resolver todas esas dudas que seguramente tú en casa también tendrás. Recuerda, somos los Recomendados. Quédate, este capítulo se va a poner interesante. Hola, hola, bienvenidos a Los Recomendados, el podcast. Les saluda a su amigo Antonio Quiroli. Ya lo saben, si ustedes al igual que nosotros son dog lovers de corazón, están en el lugar indicado. Por cierto, déjame invitarte a que te des una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Ahí te puedes enterar de todo lo que estamos publicando, todo el contenido que se está generando, las novedades que ya se están preparando. De igual manera, si aún no están suscritos, suscritas, están a un solo clic de poder hacerlo. Hagamos que esta jauría siga creciendo y por supuesto que este contenido le llegue a más personas. Seguimos con la invitación para esta nueva dinámica que también vamos a estar implementando en los próximos episodios. Si tú quieres ser parte de los Recomendados, lo único que tienes que hacer es lo siguiente: envíanos esa foto donde estés disfrutando alguno de los episodios de los Recomendados precisamente, y estas imágenes saldrán publicadas en capítulos posteriores. Pues bien, hoy vamos a estar conociendo acerca de este perro de origen chino, y precisamente para hablar del Chow Chow le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado. Él es el señor Aarón Orduña, creador profesional y fundador de Orduña Chows. Así es, mi querido Antonio. Pues aquí estoy. Perfecto. Para todas tus dudas. Muchísimas gracias y de verdad me da gusto tenerte nuevamente. Hace mucho tiempo que no platicábamos. Tuve la oportunidad de conocer a tus ejemplares y desde ahí pude quitarme todos esos mitos que existen alrededor de la raza. Demasiados. Infinidad. Infinidad de mitos. Sí, sobre todo lo agresivo, ¿no? O sea, es... No tienes una idea, hasta los veterinarios, todas las personas. Oye, es que son bravos, hasta los dueños. Nada más alejado de la realidad. Correcto, correcto. Solemos juzgar, digo, suena una frase muy trillada y que hemos utilizado a lo largo de la historia. Juzgamos al libro por la portada, en la mayoría de los casos, ya sea para bien o para mal. Antes de entrar ahorita a grabación, estábamos platicando en corto de que la mayoría o un alto porcentaje de los incidentes que suelen ocurrir entre perros y humanos se deben a nosotros. Definitivamente, o sea, las personas los ven como ositos, creo que no solo a ellos, a todas las razas. Era lo que te decía, o sea, alguien te toca, reaccionas sin saber qué quiere, ¿no? Qué intenciones trae. Sí. Lo mismo pasa con ellos, o sea, el chiste es que te acerques, que te vea, que te huela, que sepa que no vienes con una mala intención, ¿no? O que no entres rápido, así como les pasó con el Rod, ¿no? De este Paquito, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ellos se ponen alerta. Lo que sí es una raza desconfiada, no agresiva. Sí, que no hay que confundir, o sea, sí, sí. Es totalmente diferente. O sea, no es un perro faldero que, ah, sí, cualquiera llega, agarra la correa y tú lo viste en el estacionamiento. Se pone duro y no me muevo. Es una estatua, literalmente. Camino cuando va mi dueño, cuando va mi alfa, ¿no? Lo sigo. Dijiste, ay, sí, ahorita me lo llevo. Me lo llevo, nada. Y no se dejó mover. Porque ya no iba yo, ¿no? Eso es lo que tiene, que sí son muy de familia, muy apegados a su vínculo, ¿no? Claro. A su círculo. Claro, y tienen una peculiaridad muy interesante. Estábamos tomando el ejemplo del Rottweiler, ¿no? La gente cuando ve un perro con esa expresión, yo siempre le digo, no hay perros agresivos, hay perros con una expresión más seria, de mayor fiereza, por decirlo de algún modo, y como que tomamos nuestras limitantes, ¿no? Decir... mejor no me acerco, o si me acerco primero pregunto. Y con estas razas un poquito pachoncitas que no tienen esa apariencia, fiera, cometemos el error de querer tocar sin avisar. Pues es que se confían, como los ves como ositos, parece peluchito, ¿no? Sí se pueden acariciar, sí se pueden tocar, pero de ciertas formas, ¿no?
Si te ves, está súper tranquilo. Sí, sí. No sí, los sí. conoce a varios de ustedes. Llegan y les ladró. Ni siquiera les ladró. No ha ladrado. ¿Sale? Sí, sí, definitivamente. No ladró, no echó bronca. Ni hace fiesta tampoco. No hace fiesta. Él sí, porque todavía está más chiquito. Está en la época de todavía del jugueteo, ¿no? Sí. Pero son súper nobles, ¿no? Ok, perfectamente. Antes ya de meternos así a tocar los temas muy puntuales, Aaron, quiero que presentes a los ejemplares para que la gente pueda conocer quién te está acompañando el día de hoy. Este es mi muchachote. Él es el gran Gatsby. Ok. Él lo traje de Serbia. Bien. Que no ha ganado, ¿no? O sea, fue mejor de su raza 2022. Sí. Gané 2020, 2021 y 2022. O sea, con diferentes ejemplares. Sí. Porque tengo varios, no es que nada más. Ay, tengo dos. Sí, solo dos. No. Sí. Tengo varios, todos de ellos son campeones, todos tienen ADN. Tanto de salud como de genética. Okay. El que ya es cría mía, que es hijo de él, John Wick, ¿sale? Todos mis cachorros garantizo que son hijos de quien yo te digo. Ok. ¿Sale? Que ese es un plus. ¿Sale? Sí. Porque no todo mundo pues es tan ético, ¿no? O sea, de repente te dicen, ay, ¿sabes qué? Te cuesta tanto y es hijo de fulano y a lo mejor ni siquiera es hijo de fulano, ¿no? Sí, que acá en México existe mucho ese verso, ¿no? De venderte la historia de nieto de multicampeón, bisnieto de no sé quién, pero en realidad no sabemos. No está seguro. Si no somos expertos como familias que queremos un nuevo miembro de la misma como mascota, pues no sabemos, ¿eh? Y nos venden ese cuento y podemos caer redonditos, como se dice, ¿no? En el argot. Mira, aunque seas experto, o sea, puede parecer, ¿no? Ok. Porque donde vivo son ranchos muy grandes, ¿no? Ok. Y de repente, no sé, he visto perritos o no sé, que se cruzan con un perrito faldero, ¿no? Porque andan sueltos. Y a lo mejor los perritos se parecen a la mamá, pero no necesariamente es una raza pura. ¿Sale? Entonces, esta garantía genética es recomendable en todas las razas, ¿no? Como garantía de lo que tú estás adquiriendo, ¿no? Por seguridad mía, de qué te estoy dando, y por seguridad tuya, de qué estás adquiriendo. Sí, sobre todo eso, lo que tú dices, qué vas a recibir en casa, qué es lo que te vas a llevar. Aquí con el equipo, justamente antes de que subieras, platicábamos eso. Oye, es que a mi novia le gusta mucho esta raza. Y le digo, ahorita que los veas, te vas a dar cuenta de lo que tú en la calle te encontraste algún día en el centro comercial. Seguramente nada tiene que ver. No. Yo he tenido, reitero, la oportunidad de ver a tus perros en algún momento y me sorprendieron. Porque es muy diferente al común denominador. Y yo he visto muchos en colonia. Es más, te puedo decir, sueltos, que terminan siendo callejeros. Seguramente por esa parte de la genética, que viene un cruce y medio raro, se vuelven agresivos. Ahí sí entra el tema de O que de desgraciadamente eso. Sí viene de líneas agresivas y la gente no opta por no cruzar. ¿Sale? Porque está bien que te encariñes con ellos, pero si no es algo que va a aportar, pues mejor esterilizas, lo sigues amando, lo que quieras, pero no desencadenas a que se herede este tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto, ya no le cargues el problema a alguien más. Sí, ya no le cargues el problema a alguien más, porque a lo mejor puede ser buena onda, ya crece, y yo también conozco muchísimos en el medio, ¿no? Me muevo en la canofilia, de que mordieron al dueño, que le mordieron la cara a alguien y eso. A ver, pero lo que primero les pregunto, ¿conociste a los papás? ¿Sale? ¿Te aseguraste de haber tratado a los papás a ver qué temperamento tenían? ¿Sale? Pero desgraciadamente la gente no tiene la cultura de investigar y de conocer. Sí, aquí existe esa parte, ¿no? La cultura de la investigación, de la lectura, no es muy afín. Así entonces es. Terminamos comprando lo que muchas veces en redes sociales vemos, lo que alguien me contó. Lo que te cuentan que es, ¿no? Los mitos de los que hemos hablado, ¿no? Que la abuela, el tío, que tuvo una mala experiencia y te terminan vendiendo esa imagen. Pero bueno, quiero arrancar siempre con la pregunta de rigor. ¿Cuándo y cómo fue ese primer momento que tú tuviste con la raza? Mira, a mi mamá realmente no le gustaban los perros, ¿no? Ok. De chiquito a mi tío le regalaron unos rod, los tuve unos días. Mi mamá se desesperó y dijo, no quiero perros, ¿no? Sí. Ok, bueno. Pasaron varios años hasta que ella fallece y todo eso. Yo me quedé con ganas de tener un perro. Bien. ¿Sale? Y me puse a investigar realmente algo que se adaptara a mí, ¿no? A mí me gusta mucho meditar, estar tranquilo, todo eso. Entonces, oye, casi no ladran. Ay, qué padre, ¿no? No huelen. O sea,
Ellos sí huelen, pero no desprenden un... El típico olor al... Típico olor a perro que entras y... A chetos, ¿no? Como decimos. A chetos, o que lo tienes que bañar cada tercer día porque es un aroma muy fuerte. Sí. No lo tiene, ¿no? Sí tiene cierta actividad, son limpios, son como gatitos, aparte... Desde las patas. Majestuosos. O sea, a ver, las patas es una de las características, es cortita. Si te has fijado en otras razas, los dedos son como más largos. Sí, sí, sí. Y se le ve como más larga la más pata. Más apalmado, ¿no? Sí. Y ellos más como gatito, se ve muy cortita la patita. Sí, ahorita que estábamos platicando, se me vino a la mente esa imagen del gato con botas. No sé si recuerdes la escena de Kitty Patitas Suaves, que era la gatita así esponjosita. Pequeñita. Pequeñita, exactamente. Esa es una de sus principales características. Bueno, una de las varias, ¿no? Claro, claro. Aparte, la peculiaridad más común que todo mundo identifica es el tema de la lengua. Pero ahorita nos vamos a meter de lleno. Pero regresamos a tu primer contacto. En casa no le gustaban los perros. Ya empecé a investigar. Hubo muchísimas cosas que me empezaron a gustar, ¿no? Sí. No ladra. Ay, qué padre. Oye, la lengua morada. Son bonitos de chiquitos, de grandes. Y ya fue donde me puse a investigar. Hice mi tarea primero del temperamento, ¿no? O sea, buscar temperamento, todo esto. Y ya después adquirirlo con un creador que realmente... se dedicara a la raza, que conociera todo eso. Sí. Y desde ahí me enamoré. No he tenido otra raza. O sea, y ese perrito, mi primer chau fue un chau negro. Son muy cotorros porque parecen como gorilitas. O sea, sí, la expresión, sí. Y claro. Aunque ese sí se ve como más malo porque sí parece como gorilita, ¿no? Era un amor, ¿no? Conmigo, pero sí son protectores. Ok. Ok. Sí, sí, veía que te me acercabas muy... O se ponía en medio, así como que, ¿qué traes con él? ¿No? Sí, tienen esa dualidad, yo siempre lo digo, de una belleza sin igual, pero también la templanza, haciendo alusión ahorita que estamos hablando y poniendo analogías con las películas, de cual guerrero dragón de Kung Fu Panda. O sea, totalmente. El carácter que hay detrás de estos perros. Y esa creo que es la mayor confusión de la gente. Volvemos a lo mismo. Confunden que sean perros reservados, que les gusta que su límite se respete, con el tema de la agresividad. Es eso totalmente diferente. Ellos se dejaron acariciar, se dejaron que tú te acercaras, porque un perro agresivo jamás lo va a hacer, ¿no? O sea, y te va a estar ladra y ladra y ladra. Tirar la mordida y ¿por qué te me quieres acercar? Y no los conocían, se dejaron tocar. Así, ok, órale, no pasa nada. Exacto. Esto es lo que quiero demostrar y te agradezco que tengas este foro como para que la gente realmente conozca, porque si no se quedan con esa mala idea, ¿no? Sí, sí, sí. No sabes la cantidad de veterinarios porque me gusta a mí mudarme mucho, te habrás dado cuenta, ¿no? Eres nómada, sí. Soy un poco nómada, entonces... De repente los veterinarios es como, es un chau chau, ¿sí lo puedo agarrar? Si hasta ellos cargan con ese mito. Sí, porque desgraciadamente le toca a la mayoría de perros agresivos. Sí, tocar es mala experiencia. Entonces, cuando los empiezan a tocar dicen, pues es que no parece chau. Le digo, no, es que al revés. Los otros no son chau. Este sí es un chau. Claro. Sí, o sea, si tú entras al estándar, es un carácter equilibrado. Así lo marca el estándar. Sí, sí, sí. Esto es lo correcto en este temperamento. Ok. ¿Sale? ¿Tú cómo lo definirías el tema del temperamento? ¿Es un perro, serio, solemne? Solemne, majestuoso, equilibrado, o sea, es divo. Exacto. Es un perro divo, ¿sale? Y eso, estaba yo leyendo un poquito, lo llevó también a ser tomado como ejemplo para estas estatuas que hay alrededor de los templos budistas. Así es. Los leones de Lu. Ajá. Que era como el modelo, ¿no? A escala. No había como... Estabas platicando ahorita con los chicos. No había leones en China. No había leones en China. Entonces, entre el mastín tibetano y el chao son realmente los referentes de este león chino. Exacto. Y esa majestuosidad. Por eso lo tenían en los templos, porque son perros equilibrados. Mira, no han ladrado. No echan relajo. No están destruyendo. Mira, no han mordido nada. Sí, no han movido absolutamente nada. No es un perro destructor. Hay perros que de repente ya están con las patas de la silla, de la mesa... mordiendo aquí, mordiendo allá. Tienen un equilibrio que parecen perros buditas. Exactamente, exacto. Y yo creo que esa parte también, como tú lo comentabas, oye, yo busco un perro que se adapte a mi personalidad. Creo que es el perro perfecto para esas personas que dicen, oye, a mí me gusta mucho disfrutar de la lectura, disfrutar del escuchar el silencio. De la calma. De la calma, exactamente. Sí, la gente lo que está buscando es un perro lambiscón, un perro faldero. El chau no es la opción definitivamente, ¿no? Es para otro tipo de personas. Lo llegan a hacer un poco con el dueño, ¿sale?
Sí son reservados, okay. Pero este es un empalagoso conmigo, ¿no? O sea, me adora. Su mamá también, ¿no? Bien. No es un perro encimoso, o sea, sí te hace, te acaricia y de repente, ah, ya, gracias, y va y... Sí, sí, sí. Escoge su lugar en la casa, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Claro, esa es otra de las partes interesantes, que ellos demandan atención cuando ellos lo consideran. Así es. A diferencia de otras razas, ¿no? Si no es todo el tiempo que lo tengo encima, no. Sí, que quiera que estés ahí. Aparte, algo genial también de ellos es que tú podrías tener comida aquí y no se suba a agarrarla. No es del que te tire el plato, que ya te anda la miel. Sí, sí, no. Sí. No. O se sienta ahí de, ¿me das? ¿No? Pero no va a agarrarla. Sí, sí, sí. No, no es obstinado, ¿no? No es obstinado. No es ansioso. O sea, ellos tienen croqueta. Les doy alimento natural, pero tienen croqueta libre demanda. Uh-huh. Para... Por va a estar picando. Me falta un pedacito. Sí, sí, sí. Y no se exceden. O sea, no es un perro que se ponga obeso, que de repente puedes dejar el costal y ya se lo comen un día. No. Son muy mesurados. O sea, eso es lo que me gusta. Que tienen muchísimas cosas que son como perros no perros, ¿no? Sí, tienen a lo mejor hasta ciertas características del gato, que el gato es, siempre lo he dicho, son entes como independientes. Así es. El perro sí podemos jugar, puede interactuar, pero el gato no. El gato es como independiente y cuando yo... Más reservado. Exacto. Creo que algunas características pueden compartir sin que tengan nada que ver porque son especies diferentes. Así es. Pero podemos ver reflejado algunas cuestiones en ellos, ¿no? En algunas son muy similares. Lo limpio, son súper limpios. Y eso es buenísimo, ¿no? Y eso es como el gato, ¿no? O sea, era lo que te decía. O sea, si no tiene dónde hacer, se pone así como inquieto de, oye, tengo ganas de hacer del baño, ¿no? Pero no es que se suelte hacer. Sí, sí, sí. Y ese contexto histórico del que hablaba yo al inicio, Aaron, estuvo de la mano con monjes, con la propia realeza, con los nobles. Fue un perro siempre de alta categoría, ¿sale? Y lo sigue siendo. O sea, ¿por qué? Porque sí. No es un perro barato. Sí, sí. Ni en su costo, ni en su mantenimiento. Que eso hay que considerarlo. Sí, claro. O sea, te tengo que ser sincero. O sea, sus shampoos, sus cepillados, o sea, no solo económicamente necesitan tiempo. ¿Sale? Ellos caminan, nos conocimos ahí en el parque, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Una hora diaria. ¿Sale? Cada uno, ¿no? Entonces, sus cepillados, sus shampoos, su alimento de buena calidad. ¿Por qué? Porque si no empieza a tirar pelo, ¿no? Si tú no le das un buen alimento, pues muchas veces es que dices, oye, es que mi perro lo quiere tener así, uno. Es genética, ¿no? O sea, si el perro no tiene su pelo, no tiene la calidad de pelo, no te digo, gástale en un shampoo, tal shampoo que yo uso, porque no lo vas a lograr. No se va a replicar, claro. No, no lo vas a lograr, ¿no? Hay que... A mí algo que me gusta ser sincero, ¿no? O sea, no me gusta engañar en ningún momento a las personas. Es un perro exclusivo, oye, sí, sí. Es tu genética, te puedo pasar el shampoo, pero no se va a ver así porque no tiene este pelo, ¿no? O no tiene esta genética, por más que le des alimento, pues bueno, de la patita delgada que tiene tu perro, no va a llegar a las patotas que tiene este canijo. Jamás. De 40 kilos, ¿no? Claro, claro, exactamente. Que eso de repente la gente lo malinterpreta y lo toma mal, ¿no? Oye, es que están demeritando, dicen que es un perro muy exclusivo, que no es un perro para cualquiera. Porque muchos podemos hacer el esfuerzo, si yo hago un ejercicio ahorita mental, hacer el esfuerzo de tener y de ahorrar y en algún momento tener un super perrazo. Así es. Pero si yo no le doy el cuidado como cualquier auto de alta gama, lo voy a tronar. Sí, imagínate, te compras un Porsche o algún auto de gama alta, los servicios, las llantas, todo es al nivel, ¿no? Sí, exacto. ¿Sale? La adquisición fue el primer paso. El primer gasto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, sí conlleva eso. O sea, no digo que nadie lo pueda tener, ¿no? Pero sí hay que ser conscientes del gasto que implica en general. Sí, hay que considerarlo, ¿no? Porque la gente dice, oye, lo quiero como lo vi en el video, ¿no? O sí. Como lo vi en la revista. Ok, para verlo de esa manera, tiene que tener pues un mantenimiento, una alimentación, un cuidado. Una genética, ¿no? Porque a lo mejor si, oye, quiero uno de 5,000 pesos, pues no se va a parecer, ¿no? No, de eso te vas a encontrar muchísimos en la calle. Y otro de los errores comunes, Aaron, y no me vas a dejar mentir, lo he visto muchísimo y es una lástima, sobre todo por la imagen tan impresionante que tienen ellos, ahorita en esta temporada los rapan. Ok, ese es un error tremendo. Les dejan solo la melena. Es un terror tremendo. Es como, para hacerte un ejemplo burdo, salte a correr sin playera, ¿no? ¿Sale? Pues a lo mejor irás más fresco, pero el sol te va a quemar.
Sí, claro. ¿Sale? Sí, ya estás. A lo mejor vas con sudadera y dices, llego sudado, pero no me arde la piel, no me quemé, no lastimé. O sea, la naturaleza es sabia. El humano es el que somos tercos y que queremos hacer cosas en contra de la naturaleza. ¿Sale? Sí, sí, sí. Por eso hay perros sin pelo, por eso hay perros con pelo. O sea, perdón, ¿no? O sea, y hay que ser sinceros. O sea, mucha gente me marca de algunos lugares calurosos, Monterrey, cosas así. No, no te vendo. Búscalo con alguien más, a lo mejor lo consigues, pero no va a ser la calidad para mi ejemplar un clima de ese tipo. Sí, una cosa es tener la precaución, ¿no? Sí. A decir, me lo llevo y con tal de llevármelo lo voy a rapar y ya le terminas dando en la torre al perro como tal. Le lastimas la piel, se acalora más, porque este doble pelo tienen dos capas de pelo, una suave y una dura. Ok. ¿Sale? Lo que crees como un colchón de aire. Entonces los ayuda tanto para el calor como para el frío. Como para el frío. O sea, estos pueden estar tirados en la nieve así de panza para arriba. Disfrutando. Ni les va a preocupar. ¿Sale? Claro, en China pues hay tanto calor como frío en el invierno. Frío, ¿sale? Fríos crudos. Fríos fuertes. Sí, sí, sí. Yo busco siempre lugares. De hecho, me mudo por ellos. Tengo la ventaja de trabajo en línea, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre les puedes adaptar muy bien. Lugares para ellos. O sea, realmente no es que yo quiera que ellos se adapten a mí. Yo me adapto a que tengan unas óptimas condiciones. Sí, sí, sí. Y eso genera mucha, mucha polémica. Por ejemplo, hace poquito tuvimos aquí en el programa a David Padilla, el groomer, claro, el estilista. Y estábamos hablando de eso, ¿no? De los mitos acerca del rapar a los perros en esto. Y me decían, no, pues es que ellos autorregulan. Y la gente a veces lo toma muy personal y genera mucha polémica. Y te empiezan a decir, oye, ¿pero cómo lo sabes? Bueno, hay muchos estudios detrás que te lo están indicando, ¿no? No simplemente es porque... Mira, no estudios, con una maquinita de esas de calor. Las térmicas. Una maquinita térmica, tú puedes hacer la prueba. Sí, de hecho salió un ejercicio reciente que acaban de subir de la imagen térmica donde la melena en la cabeza estaba, le quitaron abajo y había calor abajo, lo que tú dices. ¿Por qué? Porque ya no está protegido. Porque no está protegido, ¿sale? Eso es lo que te digo, te digo, agradezco este espacio y qué bueno que le enseñes a las personas porque a veces son medio tercas, ¿no? Y se compran una idea, pero no investigan, ¿no? Sí. O a lo mejor él se verá precioso, lo rasuras y la melenota, así parecerá león, pero pues sí, pero eso es para satisfacerte a ti, ¿no? No es realmente lo óptimo para él. Sí, sí, sí. ¿No? Y eso es lo que la gente no entiende. No es que ellos los tengamos que forzar a lo que nosotros queremos, ¿no? Es respetar lo más posible su naturaleza. Sí, claro. Y sobre todo, yo siempre le digo a la gente que no se lo tomen personal. Aquí lo que tratamos es de compartir y que esta información sea útil, porque de verdad que existe mucha desinformación, existe un vacío muy grande. Sí ha ido creciendo la cultura canófila, pero estamos años luz de Europa. Totalmente. Y de Estados Unidos. O sea, estamos a años luz, pero ha ido creciendo. Sí. Pero creo que falta más, y si nosotros nos estamos poniendo como sociedad esos límites, decir, no, yo porque así crecí y así me lo dijeron y así lo voy a hacer, entonces creo que no estamos entendiendo. Mira, pero la desventaja con esto de que no te informes es que por eso hay gente que lo está faltando, ¿no? Y es algo que se da muy común, que te venden un perrito a los 2 meses, ¿no? Entonces lo ves como cito y dices, ¡ay, está precioso! Ajá. Y de repente crees y dices, ¿y ahora qué es esto? Y el estirón. ¿Qué forma? Y obviamente merece amor. Lo que no se vale es que la gente time a otras personas. Te engañen, claro. Que engañen. O sea, ¿sabes qué es un perrito? Creo yo, adopta, compra lo que quieras, pero es lo que es, ¿no? Tú sabes lo que es. Pero no darte gato por liebre, ¿no? Exactamente. Yo siempre lo he dicho, todos los cachorritos son tiernos. Mira, todos los seres merecen cariño. Ellos no tienen la culpa de... Y si es otro error, creo que está ahorita muy por modas, ¿no? Adoptar y ta, ¿no? No estamos peleados las razas con que esos perritos también merecen amor, ¿sale? Sin duda. O sea, no sé de dónde la gente saca, ¿no? Sí, no, es que no es una competencia. Es que como estás criando, estás en contra. No, a ver, no estoy diciendo. Yo creo no para vender, ¿sale? Yo creo para preservar la raza porque es algo que amo, ¿sale? Y creo que todos los creadores éticos es lo que hacemos, preservar la raza. Sí, sí, sí. ¿Sale? Sí, que estas especies perduren para siempre. Perduren. Lo más que se pueda, claro. Lo más que se pueda. En medida de lo posible, que sí, nosotros también duremos. Sí, ¿no? Como humanos somos depredadores, somos capaces de liquidar a cualquiera, ¿no? Que llevamos varias especies en extinción, sí, sí, y varias cosas. Y eso es lo que no entendemos, ¿no? Es que la gente, yo considero que ha cargado con ese estigma de una determinada marca de mascotas que sí hacía
una mala praxis de la crianza. Yes. Que de hecho ni criaban, ¿eh? Muchas veces compraban y ellos simplemente lo terminaban revendiendo. Entonces se ha quedado cargada esa imagen y terminan, como tú dices, pues golpeando a los que realmente lo hacen de manera ética, responsable, profesional, porque esto no se trata simplemente de cruzar a dos perros y que para nada. Muchas razas requieren unos cuidados increíbles. Bastante. Pero increíbles desde la gestación, ¿eh? Es que todo conlleva su tiempo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y es lo que te digo, es esa falta de ética, ¿no? Porque desde la cría tienes que ver que los cachorros estén comiendo, si no meterle un sustituto, o sea, todo eso abarca tiempo. Y la gente no lo toma en consideración. La gente no lo concibe, es así, ah, sí, hay solitos. No, necesitan cierta ayuda, ¿no? Sí, el acto como tal, sí, obviamente, pero fuera de... Bueno, sí. Y hay otras razas que ni siquiera el acto como hay tal. Hay otras razas que ni siquiera, ¿no? Exactamente. Me quiero ir metiendo un poquito más a detalle ya con el tema de la propia raza. La peculiaridad de la lengua. Comparte de repente con el Shar Pei. ¿Hay algo, algunos vínculos, algunos lazos? No, los dos son chinos. Los dos son chinos. No se sabe qué tan atrás puedan o no estar mezclados, ¿no? Si ves, también existe, de hecho, una variación en ellos que es pelo corto. Uh-huh. Entonces, comparten ciertas características, pero hay muchas que no, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, los problemas de piel, la arruguita y sí, eso. Sí, sí. Es algo que en ellos hay que cuidar muchísimo porque también esa mala información. Mucha gente le gusta así como cara de morita, demasiado arrugados, ¿no? Ok. No es ético porque no es saludable, ¿no? Y en México hay mucho problema de eso, que es lo que yo me peleo, ¿no? Que la gente no entiende que no porque se ve arrugado o más arrugado está más bonito. No, hay veces que el perro no puede ver. ¿Sale? Sí, ya lo estamos limitando. Y no puede ni siquiera respirar por esta mala crianza y mala selección, ¿no? Vele los ojos a ellos, o sea, se les ven perfectamente. No necesitas abrirle el ojo para verlo. No, sí, sí, sí. Hay otras razas que literalmente están cerrados, ¿no? Que no se le ven. Y que hay una carga de arruga muy excesiva. Por el exceso de piel se viene, operaciones, cirugías y... Pues muchas veces lo barato sale caro, ¿no? Porque hay veces que dices, ay, sí, me costó barato y de repente tienes que operar la frente para recortar. Para estirar un poquito. Sí, sí, sí. Y entra mucho también el tema de las tendencias, de las modas. Hablando de razas de origen chino, bueno, el mastín tibetano, que es de la región, es una raza que yo he visto que siempre he dicho, es como el chau chau, es como a escala del mastín en temperamento. Obviamente aquel es más fiero. ¿Es más fiero? Sí. Es más fiero, pero en la imagen a mí siempre se me viene la idea de eso. Parecida. Como... Sí. Si tú no tienes la posibilidad de tener algún día a un mastín tibetano, un chau chau es como que ese sueño, ¿no? Se me viene esa imagen. Sí, es. Pero entran la parte, volvemos a lo mismo y caemos en el mismo punto, ¿no? Uh-huh. Aquellos que realizan una mala praxis. Y yo he visto demasiado las tendencias que ahorita está entrando el mastín tibetano a diestra y siniestra sin conocer la raza. Sin conocer las ratas, sin conocer las características, pero es lo mismo. O sea, mientras tú no sepas y no investigues, te venden gato por liebre, ¿no? Algo que hablábamos al principio, las orejitas. Ve cómo tienen las orejitas. Son pequeñas y paraditas, aquí arriba de los ojos. Sí, ¿vale? Sí, sí. Algo que también se da en México, orejas aquí a los lados, como si fueran de nosotros. Eso no tiene sí, nada arriba. Que ver con la raza. Claro. Las orejitas son pequeñas, no son dobladas. No. ¿Sale? Son pequeñitas, son cortitas, como triangulito medio, redondeadito. Como un nachito. Como un nacho. Un ¿no? totopo. Un totopo, ¿no? Bueno, totopo derecho, porque también luego vienen medio chuecos, ¿no? Pero sí hay que evitar orejas que vengan a los lados y orejas caídas. Bien. ¿Sale? Pero la gente son características que los ven peludos y dicen, ya es un chau chau. Ah, es peludo y con la lengua morada, ¿no? Sí, se van con el pelo, como la referencia principal. No. Ok, esos datos son interesantes porque ya te puede servir para tener más referencias y como tú dices, que no nos den gato por liebre. Que no te den gato por liebre. Al ojito final. Limpio. El ojo está marcado como almendra. O sea, tiene que tener la forma de almendra. ¿Sale? La mayoría de los perros los tienen como redonditos. Sí. En ellos no. Tiene que ser almendrado, ¿no? O sea, son todo ese tipo de características que la gente tiene que aprender y saber para que no les pase eso. Y, por ejemplo, con los colores, los permitidos, porque no dudo que en algún momento lleguen las variaciones. Desgraciadamente. Pero ¿cuáles son los la raza los caído permitidos? En las modas, ¿no? Ok. Los colores permitidos es rojo, uh-huh. Leonado, que es como un poquito entre rojo y más clarito, uh-huh. ¿Sale? Que esa variación se permite. El negro. Lo que es el crema. Ok. ¿Sale? Que es crema blanco.
Lo que le llamamos azul, que es más un color como gris. Un grisáceo, rata, sí. Un grisáceo. Son los colores permitidos. En este caso, por ejemplo, Gatsby es un rojo. Él es rojo, ¿no? Y él es un poquito más leonadito, ¿no? Más como clarito, ¿no? John Wick, más leonado. John Wick es como más clarito, la colita, ¿cierto? O sea, el cremita es el más degradado en color, por decirlo sí, de una manera. Puede tener algunas pequeñas tonalidades como rojitas, pequeños ahí como... pero se busca en su mayoría que sea claro, ¿no? Perfecto. Es el único en el que se permite que tenga la nariz un poquito despigmentada. Ok. ¿Sale? Por su color. Todos los demás colores tienen que tener... bien pigmentada. Bien negrita. La trufa. La nariz, la trufa. Ok, ¿sale? Perfectamente. Y bueno, de hecho, la nariz. La trufa, hay perritos que tienen... perdón, estaba tapando, ¿no? Sí más oscura o hay veces como ellos más roja. Bien. En eso no hay ningún problema. Ok. ¿Sale? Lo que sí es que en estos colores sólidos tiene que tener la nariz negra. Ok, por ejemplo, hemos hablado un poquito de esas características, un poquito de las cuestiones que se dan lamentablemente en la crianza y en la canofilia en general, pero entra la otra parte. Tú te llevas un perrito a casa, a lo mejor por moda, porque alguien te dijo y están padrísimos, porque lo viste. ¿Es un perro que tú recomiendas para cualquiera? Es decir, yo soy inexperto, no he tenido perros, tengo hijos en casa, tengo adultos mayores en casa. ¿Para quién es este perro? No es para cualquiera. O sea, uno, si tú buscas un perro donde salir a las 3 de la tarde a correr, no. ¿Sale? O lo sacas a hacer ejercicio muy temprano que está fresco o muy tarde. Uh-huh. ¿Sale? No son de alta actividad. ¿Sale que te digas, ay, es que quiero correr 10, 15 kilómetros? No. Sí, me voy en bicicleta, sí. Una hora y él te marca el ritmo. Hay veces que sí va a andar trotando, corriendo, y hay veces que va a andar pausado, caminando, se detiene a oler, ¿no? No es un perro de alta actividad, ¿sale? Si lo que quieres es que aprenda trucos y que te traiga la pelota, tampoco es un perro, ¿sale? Tú avientas la pelota y él la ve así como... ¿qué pasó? Ve por ella tú. ¿Y qué quieres que haga yo con ella, no? O sea, es muy inteligente, pero no es un perro... que busque complacerte. No sé si has oído una frase que dice de este Alejandro Jodorowsky, ¿no? Que dice, mi gato me enseñó a amarlo, ¿no? Por lo que era y no por lo que yo quería que fuera. Claro. Ellos igual, ¿sale? Son muy ellos. No te van a buscar complacer, ¿no? No es un perro que, ay, sí, voy a hacer todo desmedidamente para... No. Para caerle bien a mi dueño. No. Y tú dijiste muy bien al inicio, son unos divos. Son divos. O sea, de repente es, ah, no, ese no quiere comer, ¿no? Y no se lo come, ¿no? O sea, sí tienen ciertas características muy... sí, muy marcadas, muy definidas. Muy marcadas, muy... yo soy así, ¿no? Sí, son solemnes en ese sentido. Y otra de las cuestiones que he leído mucho en este caso, Aaron, es el vínculo que suelen generar con este caso, con su dueño. ¿Es el perro de un solo dueño o para toda la familia? Es para toda la familia, pero va a escoger uno. Okay. ¿Vale? O sea, con toda la familia se va a llevar bien, no va a morder a nadie, na, 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 na. Bueno, mientras no los busques, porque tienen su carácter, o sea, tampoco es de me voy a dejar pegar o regañar, no. O sea, los tienes que educar con firmeza, sin nada de violencia, y creo que eso es para todas las razas. Sí, sí, ¿vale? Sí. Obviamente, si los quieres maleducar, digo, educar mal, pues ahí sí te va a brincar el perro porque tiene temperamento, ¿sale? Van a escoger a alguien de la familia, son súper nobles. Yo sí recomiendo que no es un perro que de repente, ay, ya me aburrió, a ver a quién se lo doy. Le va a costar trabajo adaptarse por eso que es muy cercano, ¿no? Que crea mucho el vínculo con una familia, con una persona. Sí, 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 yo leía muchísimo acerca de ese vínculo, pues que ha venido desde la antigüedad. Es de las 5 razas más antiguas. Más antiguas. Data de 2000 años atrás. Es milenaria y es mística al mismo tiempo. Yo siempre pongo ejemplos. Acá en México tenemos el caso del xolo, una raza que va más allá, que hay muchas leyendas. Ese enigma que guarda el propio perro. Lo mismo sucede con ellos. Ellos son igual de enigmáticos. O sea, te digo, porque es un perro no perro. O sea, tiene muchas características que no puedes generalizar con otros perros, ¿no? Las patitas, la lengua morada, o sea... en el planeta creo que hay 5 o 6 especies únicamente que tienen la lengua morada, ¿no? La jirafa y algunos otros. Sí, sí, sí. O sea, es muy característica de ellos, ¿no? El que no desprendan tanto olor, ¿no? Su caminar es muy, muy peculiar, ¿no?
Sí, muy majestuoso también. Es, o sea, majestuoso. Va caminando, ¿no? No es un perro que va histérico o deprisa, no, va luciéndose. Va partiendo. Exacto. Plaza. Y aquí yo siempre lo he dicho, no es que yo trate de hablar bien de una raza porque la tengo aquí en el estudio, ¿no? Sino porque es lo que estamos viendo. Porque de repente la gente pues llega ahí, algún despistado, a escribir, no, es que ese perro se ve muy grande, y yo quisiera contestar, pero digo, no se vale entrar en polémicas porque no es necesario y es desgastar energía. Algo que ellos no desgastan, y estábamos platicando, son perros que no van a desgastar porque no lo merecen, ¿no? Y no quieren darle gusto a nadie. ¿Qué es lo si que tú no lo ves en vivo? No lo vas a apreciar, digo, lamentablemente la gente lo va a ver en pantalla, pero no lo va a apreciar y disfrutar como lo estamos disfrutando en este momento. Pero mira, lo padre es eso, que te puedes dar cuenta del verdadero temperamento, ¿no? Porque mucha gente ahí, ay, es que son agresivos. No ha agredido a nadie. No, y pasa el equipo. Y se deja tocar, vienen, mueven las cámaras. Y... sí, 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 y ellos están... ¿Ni le ladra? Tranquilo. Ni le gruñe porque no se siente agredido, nada, en ningún estilo, ¿no? Ok. Otra parte que yo te preguntaba hace unos instantes era la convivencia con otras razas. ¿Qué tal se lleva con otros perros diferentes? Yo recomendaría si tienen un temperamento parecido. Ok. ¿Sale? ¿Por qué? Porque hay perros muy escandalosos y me ha tocado cuando viajo o conviven, es así como que, ay, ya que se callen, o sea, porque no son así. Incluso para jugar, ellos corretean, buscan el juego. Sí, sí, sí. Sin ladrarse, ¿no? O sea, es muy raro que ellos ladren, ¿no? Entonces, perros que sí son de tendencia a ladrar, pues sí los aburren un poco, así como que, ay, ¿no? Los llegan a fastidiar un poco. ¿Es recomendable? Digo, si yo tengo ya un perro antes que ellos, que diga, sí, 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 lo puedes, tomando todas esas... ¿Dependiendo de tu perro? Sí. Es brusco, lo que sí, ¿sale? Son toscos para jugar. Ok. ¿Sí? No porque sean mala onda, sino simplemente son pesados. Y aparte es como si tú trajeras una chamarra, entonces podemos empezar a jugar y no sientes, ¿no? De tanto pelo, entonces un aventón que se da entre ellos no lo van a sentir como a lo mejor un perrito que no tiene pelo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues le dan el aventón y dice, espérate, ¿no? ¿Qué me estás haciendo? No, pues es que es brusco. Ok. Pero no es que sea agresivo. No es agresivo, exactamente, porque eso es importante, ¿no? De repente que la gente lo tenga muy claro, lo tenga muy puntual, si en algún momento de sus vidas pueden compartir el espacio con ellos, va a ser interesante tomar en cuenta todos estos puntos que te van a ayudar a tener una tenencia responsable. Dentro de la tenencia responsable y para que ellos luzcan majestuosos, Aaron, hablabas de la alimentación. Sí. ¿Qué papel juega sobre todo para tenerlos así pachones, como se dice coloquialmente? ¿Hay que estarlos cepillando de manera constante? ¿La alimentación juega un papel primordial? ¿Requieren algún alimento en específico? Yo te diría que lo primordial es la genética. ¿Sale? Segundo, sí, la alimentación. Ok. ¿Sale? Sí, puedes tener algún otro perro y por más alimento que le des, complemento, pues si no tienes subcapa, ¿qué pasa con chaus de repente comunes que tienen nada más pelo grueso? Se ven como apachurrados, ¿no? Como escurridos, ¿no? Ajá. Por más alimento que le des, pues no tienen su pelo, ¿no? No tienen la cantidad suficiente de su pelo. Alimentación, de ahí te sigues. O sea, una buena alimentación con omegas, con ácidos grasos, ¿no? Que tenga, sobre todo, bastante condritina, todo lo que tiene que ver con articulaciones y eso, porque es un perro pesado, es un perro muy fuerte. Sí, sí, sí. ¿Sale? O sea, sí. Hace rato que lo quisiste mover... Era una piedra. Se estanca y... Esa es otra característica, ¿no? No se mueven. O sea, si él ya se cansó y tú quieres seguir corriendo el maratón, me siento, me echo y ya se ancló. Yo no me voy a mover, ¿no? O sea, hazle como quieras. No lo mueves. Ok. ¿Vale? Porque, pero eso es muy... A mí me encanta, ¿no? Porque te avisa, ¿no? Sí. No es un perro que va a correr y ¡pum! De repente ya se cayó muerto porque no supo medirse, ¿no? Él sabe de, no, ya me cansé, voy a descansar. Se da su tiempo. Sí, entra el tema de la complacencia. No te voy a seguir por complacerte, no, no, y aunque yo ponga en riesgo mi integridad. Ya me cansé, ya no quiero, tengo calor. De aquí no me muevo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no me queda duda alguna cómo todo van uniéndose. Así es. Todos los eslabones se van juntando y vamos llegando al mismo punto, que es un perro que lo hace a su manera. A su manera, es majestuoso. Por este día, no es para todos, ¿no? Si tú eres así de, ay, quiero que haga lo que yo quiero, no es un perro para ti. Ok, ok. Hablabas del clima. Lo recomendable son climas cálidos. Digo, templados. Templados, a tendencia frío, ¿no? Es lo más recomendable para ellos. Por el pelaje. Sí, que no incurramos
en el tema de ser irresponsable y decir, oye, pues yo me lo voy a llevar a Mérida. No quiero señalar una ciudad para que no se sienta ofendido nadie, pues es que pero es un clima de los más intensos. Sí, es un clima que no es apto para ellos, porque a lo mejor lo tienes en casa con aire acondicionado, sí, pero ¿y a qué hora va a salir, no? Si no va a estar siempre adentro. Va a convivir, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Digo, mucha gente ya ahora en pandemia lo debe de haber entendido, ¿no? Pues estar encerrado no está padre, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí entendieron al perro decir, güey, no lo saco, ¿no? O sea, estos no pobres todo el día, cuatro paredes. Lo mismo que sienten, o sea, también requieren como su espacio. Por eso te decía, no es solo la inversión económica, es el tiempo y lo que hay que dedicarles, ¿no? Sí, 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 todo lo que... Yo me dedico una hora, de una a tres horas en cepillado, o sea, sí, sí lleva su tiempo. Sí implica tiempo. Sí, sí implica tiempo. Por ejemplo, en ellos no es necesario, pero yo sí lo marcaría como necesario, tener una secadora de poder. ¿Sale? Que con otras razas no vas a requerir, ¿no? Pero se te moja y para secarlo te vas a echar la de mano, ¿no? O sea, sí, la vas a quemar. La esposa te va a matar aparte, ¿no? Pero no lo vas a parar con sí, la de no, mano. Sí, no te va a servir. ¿No? O sea, no tiene la potencia suficiente. No tiene la potencia suficiente, que ya estabas hablando de otra inversión, ¿no? Ya tiene otro costo. Entonces son poquitos que se van sumando. Sí, que solemos pensar, no, ahí tenemos la secadora de la hermana, de la prima, sí, de la esposa, sí, con esa. No. Sí, como que siempre vamos tratando de tapando los huecos y buscando los pretextos perfectos para decir, sí se puede. Que para una emergencia, bueno, ok, sí le puede secar tantito porque de repente se moja, ¿no? Cuando toman agua y eso, pero ya que se moje bien o ya para bañarlo, no. Sí, lo que pasa es que esa humedad se va a quedar ahí, claro. Va a crear hongo porque pues obviamente la humedad no se va a secar sola, ¿no? Entonces sí puede crear problemas de piel. Ok, y es aconsejable, por ejemplo, para espacios reducidos hoy en día que la actualidad nos ha rebasado con la sobrepoblación. Sin ningún problema. Las viviendas ya son en la mayoría de departamentos. Sin ningún problema. Que digan, oye, ya no hay casas, ¿no? O sea, ya. Yo cuando tuve mi primer chao, yo de hecho lo tenía en un departamento. Por eso busqué que no oliera tanto, ¿no? Sí, cuidando todo eso. Cuidando todo eso porque yo me tenía que adaptar a mi departamento, ¿no? Vivía con mi papá y mi hermano, ¿no? Sin ningún problema. Pero el chiste es eso, que le dé su hora de caminata, que lo mantenga saludable, ¿no? O sea, mientras lo saques, puede estar en un departamento. Aparte, no destruye, ¿no? O sea, aunque sea un espacio chiquito, no hay de que, ¡chin, ya me mordí el mueble, ya me despedazó el sillón!, ¿no? Ajá, no es mordelón. No. Mordelón me refiero a muebles, zapatos y a lo que no. Se encuentre en el camino. No. Velos. O sea, ya un perro que es mordelón ya está viendo a ver qué mastica, ¿no? Si tiene ansiedad y busca. Sí. ¿Qué es lo que te digo? O sea, mucha gente habla o opina de la raza cuando no tiene una raza pura, ¿eh? Una vez me habló y me divertí mucho una señora. Me dice, oye, es que yo tengo un chau chau con cruza de no sé qué. ¿Cómo es el temperamento? Le digo, no tengo ni idea. O sea, no es mala onda, pero no puedo saber yo. ¿Sale? Yo te puedo hablar de mis ejemplares porque yo he cuidado lo que traen atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo no te puedo decir, ese chau de ahí es lo máximo para ti. No, porque tengo que ver primero qué trae atrás, ¿no? Sí, desconoces. O sea, si el propio dueño no sabe lo que tiene. Si el propio dueño no sabe lo que tiene, yo no puedo asesorarte, no puedo brindarte cierta ayuda cuando se sale de lo que es la raza, ¿no? Sí, definitivamente siempre solemos intentar buscar respuestas que ni nosotros tenemos como propietarios, ¿no? Y a veces hasta nos molestamos de que un tercero no nos la quiere dar. Pero tú no te puedes responsabilizar. Pero lo más óptimo es decirte la verdad, no lo sé. ¿Sale? Pero se molestan. ¿Por qué? Porque te podría inventar. No, sí, tienen súper carácter. ¿Y si muerde un niño? ¿No? Ay, este me dijo que... No. Yo te estoy hablando de mis ejemplares. ¿Pueden convivir con niños? Que era lo que me preguntabas. Sí pueden convivir con niños. Del criadero de ellos, porque yo no suelo tener así como camadas cada 15 días. Sí, ¿no? Sí. Unos amigos muy cercanos querían tener un chau. Ayudé a conseguirlos. De los criaderos que yo conozco, que sé las líneas que traen atrás, tienen un niño perfectamente con el niño. Ellos viven en un departamento. No han tenido que muerda al niño. No han tenido problemas de que destruya nada. O sea, y lo puedo recomendar porque yo sé de dónde viene, ¿no? Sí. Y están fascinados por lo limpio, por todas las características que tiene. Que la casa no huele, ¿no? Sí, creo que es un plus que le da a la raza el hecho de que sean... como gatitos con la higiene, de que ellos hagan sus necesidades. Creo que se valora. Sí. Porque no todos los perros son así. Digo, habrá alguno que de repente se despiste y sí tenga su lugar, pero de repente le gana. O alguna emergencia. Sí, ¿no? Sí, sí. A cualquiera le puede pasar. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero no son característicos en hacerlo.
Ok, eso es muy interesante. Por ejemplo, yo sí soy muy afín a este tipo de perros, como que a mí me gusta que tengan su espacio, no me gusta que sean tan empalagosos. Habrá gente a quien le gusta que sus perros sean súper empalagosos y todo es respetable, ¿eh? Yo siempre lo he dicho. Pero es lo que te digo, es lo importante de tener una diversidad de razas. Claro. ¿Sale? Sí. Porque si tuviéramos una única raza, imagínate a alguien que le gusta hacer deporte, ¿no? O sea, qué aburrido correr sería con el pastor alemán, ¿no? O el belga malinois, ¿no? Pues ellos no lo van a suplir, ¿no? O sea, cada perro tiene sus características y es lo que se adapta a ti, ¿no? Ni te voy a venir a vender la idea de, sí, este perro es para todo mundo, porque no es para todo mundo. Para ciertas personas, y lo importante es que busques algo que se adapte a ti. Sí, ¿no? Claro. Únicamente. Hablamos de mucha historia, Aaron, de años, siglos como tal. Siglos. ¿Cómo ha evolucionado la raza en cuanto a su función zootécnica? Leí un poquito que desarrollaron diferentes tareas. Así es. Inicialmente, ¿cuáles eran sus funciones? Pero sé que ha evolucionado la raza. Hoy en día también, ¿cuáles serían esas funciones que desarrollaron? Guardia y protección eran. Los tenían incluso para la guerra, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque obviamente aguantaban los fríos. La pelea también. Tuve una mala experiencia con mi primer chao, ¿no? Lo atacó un Rottweiler. Sí. Pues sí, se llevó la perdida porque lo intentó morder, pero es tanto pelo que pues ni siquiera le llegaron los colmillos, ¿no? Entonces ya volteó el mío y se defendió, ¿no? Entonces, sí, tragó pelo. Tragó pelo. Y se apelmazó nada más con la baba, pero ni siquiera llegaron los colmillos, ¿no? Sí tiene su forma de guardia. Ya no se ocupa tanto como guardia y protección, pero son muy buenos guardianes. Eso sí te puedo decir. O sea, oyen algo raro, van y ven. Ah, ok, no pasa nada, ¿no? O alguien entra corriendo a la casa, van y... Ah, ok, todo está bien. O sea... Y en ese sentido, ¿son como territoriales de hacer perímetro como otras razas que tienen más desarrollado su instinto de guardia y protección, que se dan su vuelta, regresan? ¿O son como voy a actuar cuando sea necesario? No tanto, son más voy a actuar cuando sea necesario, ¿no? Es como modo ahorro de energía. Ellos, si no tienen por qué gastar energía, es como, bah, estoy tranquilo, ¿no? Sí. Porque hoy en día difícilmente ver a un perro de estos como guardia y protección. Siempre se suelen utilizar pues, a los que tenemos muy en mente y que hablábamos al inicio, ¿no? Entre más fiera la imagen tenga el perro, mejor, ¿no? Y yo creo que ese suele ser un buen ejemplo. Así es. Por ejemplo, sobre todo para engañar a aquellos malandros que de repente se quieran pasar de listos. Que no saben, ¿no? Porque mucha gente, muchas veces te encuentras perros que ladran y se ven malos y pues nada más perro se va haciendo ladra, para atrás, ¿no? Sí. Y ellos, no. O sea, ellos, lo que te decía, te gruñe, te ladra, es como ya te avisé, ¿no? La segunda puede ser probar. ¿Son compactos? Cuadraditos. Cuadraditos, pero cuadraditos. Tienen peso, Aaron. Sí, o sea... ¿Cuánto puede pesar un macho? No está como tan marcado el peso, ¿no? Uh-huh. Algunos marcan por ahí de los 35, realmente este canijo anda en el 40, ¿no? Ok. O sea, es bastante pesado, pero está en salud. O sea, lo revisa el médico y no hay que esté obeso. No está obeso, ¿no? Pero pues ve las patotas, ¿no? O sea, la estructura ósea también es muy pesada, ¿no? Uh-huh. Y es muy tranquilo. Entonces, no está tan marcado el peso, sino otras características, yo creo que sean las que más definirían a ellos. Ok, y por ejemplo, con el tema, regresando a la cuestión de guardia y protección, porque la gente los ve peluditos, cabezas un poco anchas, los puede ver con el hocico un poco cuadraditos, ¿no? En ese sentido, con la mordida. Porque desconocen la mordida que hay detrás. Mordida de tijera y tienen bastante fuerza. Sí hay poder. Sí hay poder. Sí. O sea, de repente están jugando y truenan huesos o les compro huesos especiales, ¿no? De esos que venden ya molidos y todo eso que no se astilla, ¿no? Sí, sí. Los truenan de volada, ¿no? O sea, sí tiene poder de mordida. No está ya específico tanto para la guardia y protección, pero yo que convivo con ellos te puedo decir que todavía tienen marcado ese instinto. Si no lo pierden. No lo pierden. ¿No? Sí, a mí me gustan mucho las artes marciales. Y estaba practicando con un amigo y llega él y se pone en medio, ¿no? Así como... ¿Qué le va a hacer? Haciendo, sí, ¿no? Sí. Se puso en medio de los dos, ¿no? Como que aquí estoy, ¿eh? Se analizó la situación. Analizó la situación de, a ver, están demasiado cerca, ¿no? Y ya lo tuve que ir a guardar porque sí son protectores, ¿no? Ok. O una vez jugando con mi expareja, ¿no? Estábamos jugando y una de mis perritas agarró y le metió la mano en la boca. No la mordió, pero es así como, ¿qué le estás haciendo? Sí, las agarran, sí. O sea, nada más le marcó de, hey, ¿no? Y mi pareja era así de, ¿por qué te cuida a ti y no a mí, no?
ellos escogen, ¿no? O sea, no hay forma de, ay, yo te compré o yo te... Sí, de que lo convenzas. Escójame a mí. Sí. No, ellos van a escoger la persona. Sí, sí, esa era la parte que yo leía, a tal grado que en la antigüedad, a sus dueños cuando fallecían, pues ese vínculo no se perdía. No. Y podían estar ahí en las tumbas de sus dueños, como esa historia tan famosa de Hachiko. De Hachiko. Que nunca, curiosamente, todas estas razas asiáticas tienen como que esa esencia. Mira, nada más así de fácil. Sigmund Freud tenía chaucho. Ok. ¿Sale? Sí. O sea, si estamos hablando de alguien que se dedicaba, ¿no?, a esta parte del desarrollo, el psicoanálisis, todo eso, él decía que ellos le ayudaban mucho a ver a las personas que entraban, a sentirlas, a ver qué realmente intenciones tenían, ¿no? Sí. Imagínate si no fueran equilibrados, no va a escogerlo Sigmund Freud, ¿no? O sea, sí, claro. Tienen unas características impresionantes. Sí, sí, sí. Destaca por esas cualidades. Y que no los puedes engañar, ¿eh? O sea, así como que, ay, traigo buenas intenciones. Y es la ventaja de en sí los perros, ¿no? Que saben detectar la intención que traen las personas. O sea, sí la descifran. Sí, sí la descifran. O sea, si de repente, bueno, es que sí me has puesto ejemplos, ¿no? Ellos van descifrando lo que están viendo contigo. No han llegado más allá porque se han dado cuenta, bueno, tú también pusiste los límites y ellos se han dado cuenta que la situación tampoco iba. Sí, o sea, no llegan y atacan, pero sí así de, a ver, tengo que estar alerta, ¿qué está pasando?, ¿no? Ve ahorita. Ah, ¿no pasa nada? Ok. Sí, ya. Voy a dormir. Ya se relajaron completamente. No pasa nada, no está en peligro mi papá. Están dormidísimos. Sí, son tolerantes hasta el punto que deben ser tolerantes. Sí. Y van a reaccionar cuando lo tenga que hacer. Cuando se requiere. Creo que tienen un combo perfecto porque pueden cumplir esa función. Volvemos a lo mismo, siempre y cuando la familia sea la idónea. Sí, es lo mismo lo que te decía. O sea, una cosa es que sea apto para niños y otra cosa es que el niño sea apto para tener un perro. Exacto, sí, sí, sí. No te estoy hablando solo de ellos. En general, todas las razas, ¿no? O sea, también tiene que haber la educación de los papás, del niño, ¿no? ¿Cómo se va a comportar con el perro? Sí, porque, digo, al final del día, niños son niños, pero tú también hasta dónde dejas que tu hijo haga, ¿no? Que hagan, ¿no? Sí, le puedes jalar la orejita porque también el niño está explorando, ¿no? Depende de la edad, pero si ya es un niño de 11 años que está consciente... O que ya está molestándolo, o sea, ¿no? Él le va a marcar al límite, ¿no? Yo tengo mis sobrinas y, mira, se le pueden acostar encima, lo abrazan y jamás hemos tenido algún percance, ¿no? De hecho, la más chiquita es así de, yo me quiero llevar uno para mi casa, ¿no? Ya mi hermano no es tan de perros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fascinada. ¿Sabes? Sí, tu sobrina sí, pero tu hermano dice... Sí, mi hermano así como que, ay, ya lo está dudando. Como son niñas, sabes que siempre con los papás es como... Sí, claro, es diferente. ¿No? Es diferente, exactamente. Bajo tu experiencia, Aaron, ¿cómo lo describirías? Yo, a mi percepción, el perro es un talismán. Un talismán de miradas, un imán de miradas que siempre va a traer. Y el talismán también repeliendo... Hablabas de las vibras y tus intenciones. Así es. Ahorita me acabo de equivocar. Es un imán de miradas, porque es atrayente, pero un talismán rechazando todas esas malas vibras. Si en China, yo te dijera un defecto, es eso, ¿no? O sea, no vas a pasar desapercibido donde vayas con ellos. Sí, o sea, sí, sí. Te van a voltear a ver y te van a estar preguntando. Puedes ir a cualquier lado y de repente ya donde fuiste a visitar la iglesia, el monumento, cualquier cosa, le prestan más atención a ellos y le están tomando más fotos que otra cosa. Sí, sí, sí. Y hablaba yo que es un talismán porque en la antigüedad los chinos también tenían esa creencia que repelían los malos espíritus. Sí. Digo, pues en la actualidad repelen, pero las malas intenciones, ¿no? Las malas intenciones y las personas, ¿no? O sea, si tú ves, ellos viven en equilibrio y es algo que me gusta y aprendes demasiado de su forma y de su tranquilidad, ¿no? O sea, era lo que decíamos, ¿no? No tratan de complacer a nadie, ¿no? Ay, tengo que estar sentadito y que todo el mundo me vea bonito. Ah, ok, no pasa nada, me acuesto, ¿no? Son muy ellos, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Es lo que amo de su forma de ser. No buscan complacer. Y, por ejemplo, ¿cómo es el hecho de, como dicen de repente, se engentan? Sí. ¿Sí les pasa ese efecto a ellos? De que digan, ya es mucho. O sea, sí, estoy bonito, soy un divo, pero denme mi espacio. Sí, sí, de repente es así de, oh, ya vámonos porque ya me aburrí de que me estén... acariciando y tomando. ¿Y cómo lo van demostrando? Agarra camino para otro lado. Ya. Son muy claros en lo que quieren, ¿no? O sea, sí, mandan el mensaje. Sí, no es como a lo mejor luego el esposo, la pareja que tienes que andarle adivinando. No. Ya vámonos, ¿no? Ya me quiero ir. Pum. O lo que viste hace rato, ¿no? No me quiero mover. No, mi papá no va, yo no me muevo, ¿no? Él, si no me acompaña... Son muy concretos de ideas. Pum. ¿No?
ya me quiero ir, agarra su camino y con permiso, adiós. Aunque me quieran seguir tomando fotos, pues bien por ustedes, ahí se van. Exactamente. Y una pregunta súper interesante, la pregunta del millón, Aaron. Porque mucha gente de repente malinterpreta los contextos, las situaciones, pero yo siempre digo, es importante tener información de primera mano y no dejarte llevar. Y en este caso me quiero referir a un ejemplar de esta calidad, ¿cuánto me puede costar? No estoy hablando que sea tu caso. Tú lo conseguiste en Serbia, ¿cuánto puede costarme un ejemplar de esta calidad para yo tener algo lo más apegado a lo que es la raza? Te estoy hablando entre unos $5,000, $5,000. Ok. ¿Sale? Para que lo tengan en consideración, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué? Y más si lo vas a traer, pues, ¿cuánto te va a salir el viaje, no? O sea, sí, todos los extras. Sí, sí, sí. O sea, el viaje de un perro, dependiendo de dónde venga, unos $1,500, ¿no? Hasta más, ¿no? O sea... Sí, y yo de repente pongo esos ejemplos con los carros, ¿no? Si tú quieres traer un carro de alta gama, lo vas a traer con todos los cuidados, todos los papeles, teniendo eso, porque están las opciones baratas. Claro. Que no conoces, y hoy en día creo que en este mundo globalizado sabemos, curiosamente compartiendo orígenes con estos perritos, que nada tienen que ver, ¿eh? Así es. Sabemos que estas marcas han entrado y son la opción para muchas personas que no saben y dicen, oye, se ve padrísimo. Sí. Y cometemos el error, y creo que también lo tropicalizan con los perros. Oye, se ve padrísimo, fíjate que lo vi en la plataforma amarilla y yo lo encontré en tal, ¿no? Y muchos te van a tachar de loco. Oye, ¿cómo crees, no? Si yo lo vi publicado en X. Puedes encontrar otros precios, ¿no? Totalmente, pero es qué trae atrás. Sí. ¿Sale? O sea, a ver, el temperamento de los papás, las características de los papás, la salud de los papás. Y su árbol genealógico que ha logrado. Sí. ¿Sí? Porque yo te estoy hablando de ejemplares que tengo varios de ellos que son hijos de campeones mundiales. ¿Sale? O lo traen en la sangre, ¿no? De hecho, en 2007 gané, yo tengo un ejemplar. Bueno, tenía un ejemplar que ganó la mundial aquí en México. Ok. ¿Sale? O sea, experiencia y años traigo en esto bastante recorrido. Ya estoy corridón en este tema, ¿no? O sea... 3 años consecutivos mejor de la raza, o sea, pues sí varía qué buscas, ¿no? O sea, a lo mejor sí puedes encontrar diferentes costos, pero ya van a bajar la calidad o ciertas cosas, ¿no? Sí, que la gente no confunda eso, ¿no? Que lo confunda. O a lo mejor te puede costar más económico, si a lo mejor no es un perro que sea óptimo para show, pero lo quieres para casa, ¿no? Entonces, a lo mejor si la mordida está un poquito pasadita o trae algún detalle, ¿no? Sí, yo lo quiero para mi casa, ¿no? Sí, exactamente. O sea, algo que no sea... que afecte su salud. Exacto, que afecte, ¿sale?, su salud y afecte también la seguridad de tu familia, ¿no? Y la seguridad de tu familia. Exacto, en cuestiones de salud. Sí, porque a lo mejor encuentras un perro en $2,000 que te va a morder un perro loco. A la tía y a la abuelita, ¿no? O sea... Sí, sí, si algo se replica en los perros es que si los padres, los abuelos eran locos, lo van a hacer, ¿eh? Ojo, características de que alguien... te quiere chamaquear es darte un perro muy chiquito. Ok. ¿Sale? Sí, se quieren deshacer lo más pronto posible. O sea, lo más pronto posible. Mes, mes y medio, 2 meses. Nada, es una locura. Ni siquiera ha terminado de destetar. Sí, ni siquiera has empezado con vacunas. Sí, o sea, es lo más antiético que hay. Es un foco rojo. Es un foco rojo de quiero que se vea chiquito, quiero que se vea bonito, llévatelo, ¿no? Sí, va a dar el porque va a crecer y vas a ver cosas que dices... ¿No? ¿Cuántos memes hay, no? De aquí está mi mastín, ¿no? Aquí está mi Doberman, ¿no? Y, lo que busqué y lo que me dieron. Y lo que me vendieron. Por eso, ¿no? Por comprarlos tan chiquitos. Ellos necesitan también sociabilizar cosas que les enseñan los papás. Sí, si le cortas, ¿sale?, esa impronta. Convivir con los hermanos. Todo eso es necesario y es obligatorio que lo tengan. Para tener este carácter. Sí, no, lo vuelves un huraño totalmente. Sí, puede ser huraño porque no convivió con los papás, sí. Más la genética, entonces súmale muchísimos factores. Sí, ya se vuelve un torbellino. Sí, sí, sí. Bueno, para ir finalizando, siempre lo digo, Aaron, quedan muchos temas pendientes. Hablar de perros es apasionante. Y la única limitante, pues obviamente es el tiempo que pasa, ¿no? Así es. Ojalá tengamos alguna futura colaboración nuevamente para hacer algo más, cuando tocar guste, unos temas puntuales que seguramente se quedarán ahí en la chistera, pero quiero ir cerrando con esta pregunta, Aaron. ¿Cómo definirías el temperamento bajo tu experiencia del chau chau? Majestuoso.
O sea, es un perro majestuoso. O sea, en su forma de ser, de comer. O sea, a un perro le das un premio y casi casi luego sientes que te lleva el dedo, ¿no? Ellos los toman con una suavidad, o sea, son divas. Es un perro majestuoso. Por eso se tenían en las altas alcurnias, en emperadores. O sea, no era un perro común, ¿no? Sí, claro. Sí. Definitivamente tienen una cualidad muy significativa. Muy. Y eso lo hace increíble. ¿Manejas algún tipo de red social donde muestras ese día a día con tus perros o te mantienes ahorita como con tu espacio? No, en mi página Ordona Chavos. Ok. Ahí te subo hasta los productos que uso, ¿no? Porque a mí no me gusta de, ay, sí, yo y guardar. No, yo soy de la idea de que la gente tiene que saber, tiene que conocer, ¿no? Por eso me importa y me agradezco que me hayas invitado, que realmente conozcan un temperamento como es. Sí. ¿No? No la mala fama que hay de, ay, son bravos, no es cierto. Ahí está, ¿no? Sí. El estándar lo dice, ¿no? Entonces, en mis redes sociales siempre trato de subir videos, información, cómo los cepilles, ¿no? O sea, la gente, luego lo cepilla en seco, ¿no? Es un error terrible. Ok. Tienes que hidratar el pelo para poderlo cepillar porque si no lo rompes, lo truenas. ¿Sale? Entonces, si de por sí no trae muy buena genética o si trae muy buena genética y le invertiste bastante. Y lo estás dañando. No lo sabes cepillar, pues le vas a fregar el pelo, ¿no? Entonces, tip, ¿no? Puedes agarrar algún acondicionador, 10-1 lo diluyes. Lo diluyes. Mezclas. Spray, cepillas y esparces de romper el pelo, ¿no? O sea, interesante el dato. Entonces, Orduna Chaos, ahí en Facebook. Orduna Chaos, no, www.com. Ah, ok. Bueno, en Facebook me encuentran también, en Instagram me encuentran también, en TikTok me encuentran también. Okay, o sea, trato de buscar que las personas tengan esta información. Me queda claro, Aaron, que compartes ese conocimiento, compartes esta experiencia y eso de verdad se agradece muchísimo. Con todo gusto. No me queda más que decirte que estuve muy contento de tenerte el día de hoy por acá, tener a ellos dos acá, disfrutamos de este episodio. Lo quería yo desde hace tiempo, te lo dije, es una raza que la gente nos había pedido porque existen muchos mitos y hoy creo que se rompieron muchos de ellos. Yo siempre lo he dicho, el 99% de esos mitos son falsos, habrá alguno que pueda ser lo más cercano a la realidad, pero siempre nos dejamos. Dependiendo de las circunstancias, ¿no? O sea, oye, me mordió, sí, pero a ver, le picaste o lo lastimaste. Bueno, hasta yo, ¿no? Yo también mordía, ¿no? Entonces, tienen que saber cómo tener esa pauta o ese equilibrio, ¿no? Exacto. Sí. Desde cuando me habías dicho una disculpa, pero entre la mudanza me cambié. Pero se dio. Lo bueno es que se dio. Lo logramos. Y que ya se dio y que ya se está publicando este episodio. Así que, pues, no me queda más que agradecerles a ustedes también que semana tras semana nos favorecen, nos brindan esa preferencia, les gusta lo que estamos haciendo. Un saludo a todo el público que nos deja sus comentarios. Centro, Sudamérica y, obviamente, en la República Mexicana, Estados Unidos. De verdad, agradecemos y es halagador que este contenido que estamos generando les esté gustando. Vienen muchas sorpresas. Ya lo saben, no olviden darle like, compartir, que este video llegue a más personas y, obviamente, que esta jauría siga creciendo. Nos vemos hasta la próxima. Somos los Recomendados porque amamos a los perros. Bye bye.